No pensábamos movernos. ¿Lo has oído, Sam? ¡Vamos a salir de aquí! Gracias por volver a por mí, Vic. No se deja a un hermano atrás, Sam. No se deja a la familia. Esa misión provocó algo en Sam. Un cambio que tardaría años en mostrarse. Años imaginando qué significaba ese cambio. Pero el trato de Sam con Green significaba que necesitaba información de los PM y Black Arrow. Sam nunca pide poca cosa. O sea que esto era grande. La otra cuestión era dónde reunirnos. Elegimos el National Mall, espacio público, mucha gente, entradas abiertas. Complicaría la vida a quienes nos buscaran. Yo podría esquivarlos y Sam podría encontrarlos. Y es lo que hizo. Hola, Sam. Me han estado siguiendo. Black Arrow quiere estropearnos la fiesta. Saben que tú y yo nos conocemos, Vic. Te vigilan a ver si pueden pillarme. Ya le dije que no se devuelve dinero. Ha comprado su... Vaya, me siento insultado. Será mejor que acabes con ellos y hablemos antes de que lleguen más. Pero no podemos usar todas antes de que cierre la feria. Vaya, qué novedad. Da igual, nena, déjalo ya. No es tanto dinero. En serio, Sam. Si te ven ellos o la gente de aquí, no, se acabó la reunión. ¿Se aprovechan de mí? Es arriesgado. Señora, nadie se está aprovechando. Usted compró los tickets. ¿Qué? No los ha usado. Es su problema, ¿seguro? No nuestro. No. No. Sí. Bien. ¡Vamos, amigos! ¡Es la última vuelta de la noche! ¡La última oportunidad de ver al completo la ciudad de Washington, D.C. desde lo alto de nuestra noria de más de 30 metros de altura! ¡Una vista magnífica de la ciudad y es su última oportunidad de verla! ¿Quién de ustedes quiere decir que sí a este fantástico viaje? ¿Quién puede decir que no a esta maravillosa vista? Y hacer que vengan a toda la este. ¿Entendido? ¡Vamos! ¡Suban! ¿Por qué me estás siguiendo? ¡No lo hacía! ¡No te estaba siguiendo! ¡Lo juro! Háblame de Víctor Coste. Es solo un tío. ¡Lo juro! No, yo no sé nada más. Yeah.
meses. Última oportunidad de llevarse el premio, de impresionar a las damas, amigos. Venga, vamos, amigo, inténtenlo si se atreve. Lo siento, son las reglas. Tienes como miles de peluches ahí detrás. Dame un disparo. Tu jefe ni se va a enterar. Como ya le dije, tu paga puede jugar cuanto quiera, pero no puedo dártelo gratis. Me he dejado ya 30 pavos en ese estúpido juego. Por esa pasta ya podría darme una ronda gratis. Me lo debe. Le daré con gusto otra ronda. Sin la paga. Y no, no puedo ayudarle. Y yo te tengo que hacer. ¿No querrá alardear de haber disparado ya de ronda que no se escapa de ganar? ¿De dónde? Vaya, ¿no? ¿Seguro que me da un aumento? Venga, déjame dispararme. Lo siento, no puedo. ¿Qué es lo que hace, hombre? No puedo, de verdad. ¿Qué es lo que pone? Pues $3, como antes. Aquí todo despejado. Unidad 3, ¿cuál es tu situación? Estoy intentando convertir. ¿Me estás buscando? Oh, mierda. Eres Fisher. No me hagas daño. Yo no sé nada. Cuéntame qué planeáis para mí y no para Víctor Coste. ¡Oh, mierda, Fisher! Se supone que avisaría al verte. Hay refuerzos esperando, listos para cogerte. Pues tendrán que cambiar de planes. No quema brujas, solo calor. Última vuelta de la noche, la última de la temporada. No querrán irse a sus casas sabiendo que perdieron la oportunidad de ver las maravillas de esta atracción. ¡Vamos! ¿Hablamos un minutito? Tienen que disfrutar de esto. ¡Vengan! Oh, las entradas tienen... ¡Tú eres Fisher, no! Ganga. ¡Mierda! ¡Satisfagan su curiosidad! ¡Descubran los secretos del pasado y aquí se esconden! ¡Pero dense prisa! Dejen pasar ni un minuto más, porque el tiempo se está agotando. ¿Por qué sigues a Víctor Coste? Mis queridos amigos, les doy Coste esta última oportunidad. Te esperábamos a ti. No la me dijeron que pasar. Avisara si te veía. ¿Vic? Me he ocupado de tus admiradores. Entonces te...
tenemos una ventana antes de que manden más unidades. Pero no podemos esperar, debemos hacerlo ahora mismo. Última oportunidad de llevarse el premio, de impresionar a las damas, amigos. Vamos, inténtenlo si se atreven. Última oportunidad de llevarse el premio, de impresionar a las damas, amigos. Vamos, inténtenlo si se atreven. Última oportunidad de llevarse el premio, de impresionar a las damas, amigos. Ven con papá. Vaya, tienes hambre. No es eso. Sheila está en plan comida sana y no puedo comer de esto en casa. Última vuelta, amigos. Última vuelta. Sí. Hagan que esta noche sea inolvidable. Eso es, aún queda una oportunidad para entrar en la increíble. A la izquierda, tío, a la izquierda. Dejen que las fuerzas físicas. Cállate, hombre. Intento concentrarme. 15 minutos, amigo. Si a casa tendrán algo que contar sus amigos. ¿Qué me contestan? Vas a hacerlo mal, chaval. Izquierda. ¿Qué contestan? ¿Has visto? Sí, los he reconocido por aquí. Recordarte que bien. Yo soy de la compañía llamada Black Arrow. Hicieron algunos trabajos privados para el gobierno en Oriente Medio. Dices eso porque no puedes cogerlo. Por eso vas a por esa chorrada de la derecha. Aquí tienes. Ten, póntela. No tenemos mucho tiempo. Esos rastreadores tendrán amigos. Así que te contaré lo básico y seguiremos por teléfono. Suena bien. Mira en la mochila, está tu pistola favorita. Yo no te he traído nada. Calla, hombre, que no hay tiempo. También hay algo que le he pedido prestado a un equipo de DARPA. Es un generador portátil de PM de baja intensidad y corto alcance. La mochila está apantallada. Puedes meter tu equipo dentro. Si lo disparas, freirás cualquier aparato eléctrico cercano. Genial. ¿Qué más tienes para mí? Un archivo en la mochila, pero te lo resumo. Hay un laboratorio de I+D llamado White Box que trabaja para defensa en tecnología de impulso electromagnético.